infernal. ¡Atrás! Ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Acaba con ella! Thank you.
con Roth. Yo iré luego. Y no subáis al helicóptero. Hazme caso. Tienes que confiar en mí. ¡Vete! Thank you.
imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterriza! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¿Estás loca? ¿Bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Ruth, no sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. Lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él.
Te necesitamos. El grandullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. De la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la Guardia de la Tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. Eso habría dicho. No puedo creer que haya muerto. Ya no me contará más historias de mis padres. No subiré más montañas con él. Dios. Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él. Pero no ha sido así. Y estoy aquí, viva, y con la certeza de que no vamos a salir de aquí ni en barco ni en avión. Todavía no. No vamos a encontrar a nadie.
Guerreros de la Guardia de la Tormenta, hoy estamos a punto de vivir un gran cambio. La flota enemiga que navega hacia nuestras costas será la última que intente invadir nuestra querida Yamatai. La furia de nuestra gran reina del sol desatará una poderosa tormenta y cabalgaremos junto al viento para destrozar al enemigo. Y cuando obtengamos la victoria no nos detendremos. Nacerá un nuevo día en el que la luz de nuestra reina cruzará el océano y tocará todas las tierras. Y mientras en Yamatai, nos deleitaremos con el calor de su gracia. Arderán quienes se opongan a nosotros. Muy antigua. Mi padre tenía en su colección una muy parecida del año 854 a.C.
¿Estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. ¿Me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. Muy tranquilo.
manos, vas a morir. De bajar. Por fin. ¿Dónde se han metido? Necesito algo más resistente.
Rod, sé que quieres que no sea tan dura con Lara, pero si lo hago es por algo. Este barco tan caro y todos los que estamos en él vamos a navegar por aguas peligrosas y desconocidas por culpa de sus teorías. Lara debe entender el peso de esa responsabilidad. Sé que la decisión ha sido tuya, pero a veces te olvidas de que no es tu hija. No permitirías a nadie más que metiese el Endurance en el Triángulo del Dragón sin tener pruebas más contundentes. Así que dime, ¿qué te ha convencido? Reconozco que es muy lista y que esta expedición tiene un gran potencial, pero no podemos ir a cualquier parte solo con grandes planes y grandes ideas. Sabes tan bien como yo que estas cosas nunca salen como uno las había planeado. Lara todavía está verde. Si las cosas se ponen feas, alguien va a salir herido. Igual todo sale bien, pero hasta que no estemos de vuelta en casa con el barco cargado de tesoros, no pienso pasarle ni una a esa muchacha. Que no había sentido desde que era pequeño. Cuando mi padre se enfadaba y se ponía hecho una fiera, me escondía con mi hermano y este me contaba la historia de Pania del Arrecife. Recuerdo que sentía que el océano me llamaba y quería escapar para entregarme al silencio del mar. Y ahora, al ver los arrecifes que rodean esta playa, siento esa misma necesidad. Veo el pelo verde como algas de Pania entre los restos del naufragio. Siento sus lágrimas en la espuma de las olas que rompen contra las rocas. Lara tiene razón. La isla está maldita. El odio que desprende no nos dejará irnos. Si sucede lo peor y mueren todos menos yo, dejaré que Pania me lleve. Me iré nadando para encontrarme con mi hermano en las olas. Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para Reyes. Jonah, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. Mierda. Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo. Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizá hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. ¡Matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
debería matarte. Ahí está. ¡Necesito refuerzos! ¡Eres historia! Gracias. ¿Qué pasa? Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Winman. ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mirad, no sé qué problema hay entre vosotros dos, y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba... Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más, te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión, ¿vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. Lara, espera. Toma, llévate este arco. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah.
Lara, el Endurance está al otro lado de esos acantilados. Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas, frente al muelle. Llegando al Endurance. ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados. Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas. No puedo arreglar la lancha sin ellas. Vale, estoy en ello. Lara va para allá. Es mejor que la esperes. ¿Lara? No, no, ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? De la corte real, un pequeño grabado indica que pertenecía a un embajador imperial. Quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Millie. Thank you.
has disparado? Detalles sin importancia. Nunca van a encontrar nada. Joder, hermano. ¿Por qué has... ¡Dragon! ¡Ayudadme! ¿Como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí. ¿Qué pasa? Puedo hacer eso todavía. La reina del sol envejece. Y pronto elegirá a su sucesora. Me temo que seré yo. Me he convertido en su favorita. Me adora. Me llama su querida primera hija. Siempre me tiene a su lado y, como una muñeca, me peina y me pone su ropa preferida. La situación me resulta muy incómoda. Y lo que es aún peor, no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo. Desmontando.
¡Ah!